Cariño, qué bien que te encuentro aquí. Quería hablarte sobre nuestra princesa y su comportamiento del día de hoy. Esposo mío, la princesa enfrente de todo el pueblo desobedeció mis órdenes, olvidando que yo soy la soberana. De aquí debería tenerme más respeto. ¿Qué? Yo lo sé perfectamente. No me hagas reír. Esa niña acabará con mi paciencia. Y de una vez te lo digo. ¿La controlas o la desheredo? Espera. ¿Desde cuándo comenzaste a hablarme así? Tan diferente. Tu mirada cálida se volvió fría. Tú solías ser... ¡Tú no solías hacer así conmigo! Así es, padre. Irena nos ha enseñado bien a dominar la espada. Incluso podría desafiarte a un duelo. Sí, majestad. He aprendido más con mi tía y su alteza. Ellas son más talentosas y las más hermosas. Su majestad, ¿se encuentra bien? Está bien, padre. Ah, eso lo sé. Solo que no olvido las veces que ella te maltrató, te ignoró y te humilló solo por estar de loca con sus amantes. En serio, ¿acaso no teme que le corten la cabeza? Sí, está claro. Majestad, Su Alteza, ¿ha pasado algo? Disculpa, amor. Es la costumbre. Díganme, ¿sucedió algo? Bueno, creo que debo irme. Que descansen. Espera, Artemisa. Dime, Irena. Ven, acércate. Princesa, su padre tiene razón. Sé que su madre ha cometido errores, pero si hablamos de su posición, ella es la soberana, la reina, la gobernante de Amelarkik. Y como princesa heredera, debe obedecer sus órdenes, porque ahí demuestra que le rinde el respeto. Sé lo difícil que es cuando uno lo hace, pero inténtelo. Sea más educada y, sobre todo, paciente. ¿De acuerdo, cariño? Nunca olvides que nosotros te queremos. Eres nuestra guerrera y valiente princesa. Ahora ve a descansar. Está bien. Dulces sueños. ¿Cariño mío? Mi majestad. ¿Ahmed? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en tu habitación? Solo vine a darte las buenas noches. Imaginé que no estabas bien y quise al menos levantarte el ánimo. Qué lindo gesto de tu parte. Gracias, Ahmed.